coronavirus. De esta manera, yo me presento con este coronavirus para homenajear a nuestro cumpleañero, por supuesto, en este día muy especial, al cumplir su nada más y nada menos que 18 abril es el día de hoy. Está chiquillo todavía, no hay nada que hacer. Está chiquillo todavía. A ver, pues vamos a mirar a los compañeros que se fueron acá costadito. Vamos a lanzar una cortita, por favor. Sí, cállate por acá, por favor. Por acá, no se atiende. Vamos a colocarlo como usted se lo merece. Ahí está, muy bien. Bota la puerta para los compañeros. Encanta. Ahí está, le queda muy bien, le queda muy bien. Muy largo. Ah, sí. Bueno, caballero, muchas felicidades, feliz cumpleaños. Recibo una sorpresa de parte de toda la familia, de parte de su esposa, de parte de sus hijos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos hijos tiene? Señorecita, caballero. 14, a ver. No saben, no se acuerdan. 13 nomás. Ah, 3 nomás, 13 nomás, 14, 13 nomás. Estamos empezando recién. ¿Qué les parece, Luis? Bueno, todavía falta bastante trabajo, pues trabajo algo por despallar los 14. Muy bien, caballero. Pues esta sorpresa viene con su esposa, el padre de sus hijos, el que lo quiere muchísimo. Así que en esta oportunidad vamos a hacer unos temitas muy bonitos. Tema del menos mínimo, no sé, por ahí lo ven así. Así que vamos a cantar en esta oportunidad. Una pregunta muy tradicional que se acostumbra en los puestos de ocasiones especiales como el día de hoy es sus mañanitas. Y la cantamos con el coro de la familia y los amigos bien fuerte a una sola voz. Adelante, muchachos. Muy bien, muy bien. Ahora sí.
Queremos preguntar a mi compañero cómo se siente el día de hoy, qué le pareció la sorpresa. Pero antes de que hable a tu compañero, vamos a pedirle unas palabras, algo chiquito nomás, a su esposa, ¿sí? Una palabra de cariñito, señora Elsa, para su esposo, un día muy especial. Algo chiquito nomás, algo de él, vamos a echar caballitas, de 40 o 50 minutos. Queridos familiares, aquí estamos reunidos festejando el santo de Pablo. Todos nosotros ya sabemos que él es muy querido y que hoy día estamos muy contentos porque cumple un año más de vida. Y le deseamos muchas felicidades. ¡Oye, nos vamos, Alba! Yo soy un jugador. A ver, vamos a ver qué podemos decir, ¿no? Yo creo que el fanatismo dejamos para otro momento. Primeramente, en verdad me han dado una gran sorpresa. Recién hoy en la mañana algo escuché por ahí. Al sonar un teléfono escuché una voz ahí. Ya empecé a sospechar. O sea que la sorpresa no ha sido, en este momento no ha sido tan. Pero pensé, pero ya hasta esta hora dije, ya desistido, porque está gritando si hay movimiento, porque ya de repente empieza a desfilar cada uno en la familia que. Bueno, ya no soy así que diría. Más directo no puede ser. Ustedes saben cómo soy yo, ¿no es cierto? Me conocen, ustedes todos me conocen. Zabalas. Gracias a Dios. Estos cuantos añitos que tengo. Y que pidiéndole también a él que me dé un tiempecito más porque hay muchas cositas que hacer más adelante. Si él me lo permite. Y la Virgen Santísima también, pues veremos qué sucede más adelante. Dios mediante, rimen las palabras. Y a ustedes, pues les agradezco bastante porque me han honrado con su presencia, mis seres queridos. Falta muchísimo más seres queridos, pero la esencia está aquí en esta reunión, sin desmerecer a nadie. Sorprendido porque es mi primera vez. Se lo participo a usted como mariachi y a sus acompañantes. Este musical siempre lo he visto, pero ahora en mi casa es la primera vez y espero que no sea ni la primera ni la última. En familiares, ojalá tenga la oportunidad de participar en otro momento, que es muy bonito reunirse así y pasar momentos alegres escuchando música y si se puede otras cositas más como un traguito, de repente por ahí aparece un traguito, no puede faltar, ¿no es cierto? Sobre todo ustedes saben muy bien. Gracias a Dios, gracias a ustedes, señora Lupe. Usted me conocía toda la vida. Desde que llegué, desde que conocí a esta mi compañera de toda la vida, la conozco a usted, mi cuñada, como conozco a mi familia, todos mi familia, pues son mi nada más querida. Todos. Mi cuñado Ramón es el, ¿cómo se llama? El patriarca en la familia por parte de mi señora. Pues bien, gracias a Dios nuevamente, los familiares que ya no nos acompañan en este momento, que están cerca de Dios, también muy queridos ellos, no están de cuerpo, están espiritualmente, siempre nos acompañan. Donde vayamos, siempre tengámoslo presente, y yo así lo tengo, y sé que ellos están junto a nosotros siempre, están pendientes de nosotros. Acuérdense de ellos, que ellos también se acuerdan de nosotros. Dios nos dé muchos años de vida a quienes hablan y a ustedes que son los
los promotores de tantas sorpresas. Gracias. Bien. Muchas gracias. ¡Sigue la fiesta! ¡Fuera la palma! Muchas gracias. Algo chiquitito, algo chiquitito, ¿eh? No, nada más quería decirle que mi cuñado le gusta mucho cantar mexicano. A ver si le podrían hacer el rey. Por claro, favor. Sí, le cantamos. De todas maneras, le cantamos. ¿Eh? A pedido de la familia, vamos a ver echar un temita para que cante nuestro compañero y toda la familia aquí presente. Gracias, muchas gracias. Lo sé bien que estoy afuera, me dije que no me muera, se me tendrás que lo haces. A ver. Vamos a tener la familia de toda la familia bien fuerte, ¿sí? Todos con el corito que dice llorar y llorar, ¿sí? Que te guste bien fuerte. Thank you.
ese rato donde vivo muy feliz, escondido entre montañas de color azul y gris. Pronto me vuelvo a ver. Me voy a dedicar.
señor. Ay, está querido y querido, claro que sí. Yo no, por favor, tome asiento, por favor. Tome asiento, siéntaselo en su casa, señor Pablo. Ay, vamos a ver. Siempre la juventud me cede el asiento. Bueno, bueno, caballero. Con mucho gusto, por favor, de la sorpresa de parte de su esposa, de parte de sus hijos, de parte de todos los seres queridos que conocen. Sabe partícipe de esta sorpresa para usted, porque usted se lo merece. Así que, en esta oportunidad, vamos a mandar un temita muy bonito. No sé qué es en la continuación de escuchar, que es nuestro compañero. Un temita bonito que usted va a recuerdo. ¿Te voy aquí? Me de comer esa tuna. Guadalajara. Guadalajara. El caballo blanco. El caballo blanco. Con mucho cariño por supuesto para todas las ramas. Ya le vamos a cumplir también ese pedido, no se preocupe de... No se preocupe, de todas maneras viene pedidos iguales. Para hacerle franco, son temitas muy rara vez no también se piden. Para serle sincero. Pero ya hace muchos años que ya ese tema, como así nomás, no es común, no es común por bien, ya se nos pasa la vez. Carlos, pero vamos a volver, gracias a la tecnología, gracias a la tecnología, a internet, le vamos a arrancar con un poco de noche. Claro. El camino de Guanajuato, esa. Ya. ¿Qué pasa? Sí. Pide, pues pide. Sí, yo me la sé. Porque me comí un brazo.
no lo dudo, me dejó ver eso duro, me dejó ver eso duro, me dejó ver eso duro, aunque me espine lo malo. Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado. Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado. Porque me comí un durazno, porque me comí un durazno, porque me comí un durazno de corazón colorado. Caramba, pero te voy a sentar, pues. ¿Qué le puedo mover de burro por delante? ¿No puedo mover un cachorro? El aventurero. El aventurero, está. A ver, a ver. Primero le cantamos para ella, ¿le parece así? Para todas las damas con mucho cariño en esta oportunidad, no hay permiso que los jóvenes nos presenten para su esposa. Para decirla, para esos ojitos bonitos de padre, su esposo, el amor de su vida, el futuro padre de sus 14 hijos. Para muchachos. Thank you.
Permítame, señor Pablo, permítame mencionar que el maestro de los amigos no ha venido con las manos vacías, ni ha traído un presente para usted. ¿Veo que la tortita que está en la mesa? Viene de parte del mariachi para usted, espero que le guste. La torta, sí. Sí, muy grande. Para que vea que... Bueno. Muchas gracias. Gracias por la buena atención al mariachi. Para todos los aventureros, menos un mariachi que todos los giles. Como se ve, no creí que no lo diga. Su época. Y que mandó la palma a todos los aventureros, claro que sí. Bonita. ¿Y cómo dice? Me gusta, compadre. Y me gustan las tantas y la chamarrita, la placa, la gorda, y la chiquitita, soltera, sin hijos, sin divorciadita. Me encanta la chata de carambolita. Y por eso vengo así cantando con mi canción. Yo soy el aventurero purito, corazón, sí, señor. Y que sean esa palma, claro que sí. Y como es el coro, muchacho. Ahí está la lectura, no se acuerda de la lectura de todas maneras. El mundo me importa poco, quiero lo que digo que quiero. Soy el rey de tu buen amigo, vacilador más sincero. Yo juego, ay, 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 compadre, ¿lo que juega? Yo juego baraja y se va a hacer lo mismo de todo, me quiero hacer. Yo entro a poquito, también a chamar. Lo mismo de baile, lo mismo de mal. Lo mismo de árabe, que hubo mucha raza. Yo soy el aventurero. Y como dice Pablito, a mis suegros y suegras les respondo de esta manera. Que si traen sus hijitas, cuiden a sus hijitas. Las cuiden o no respondo. Me gusta besar de nuevo. Me gusta. ¡Los hombres! ¡Qué razón, compadre, que se fue los hombres! Me gustan las patas y las chaparritas, las pecas, las gordas y las chiquititas, solteras, sin hijos, sin hijos, de adictos. Me encanta la chata de carambolitos. Que tenga mamá, que tenga la chuchera, que tenga la chata de tenga la voz. Que tenga mi hermano, que tenga el segundo, que tenga su novio, que haga el babón. Me gusta la ira, me encanta la voz, que puede haber un beso de vacilador. Y por eso tengo el alma, esto no digo, Emilio. Yo soy el aventurero y hasta luego, aventurones. ¡Ahí nos vemos! Que dice la familia, seguimos escuchando un poquito o echamos un bailecito de pene de usted. Un bailecito, pero ¿para qué? Un bailecito de aquellos tiempos, ¿verdad? Todos mañana manejan con el cuerpo. Adolorido, ya. Adolorido. Muchachos, entonces le echamos unos penitos de la actualidad, ¿verdad? El baile del caballo, muchachos, para toda la familia.
el güey del caballo viejo, el güey del caballo viejo. A ver, a ver, muchachos. A ver, muchachos. Mi querida alegría, claro que sí. Yeah.
por un cabello de mi